la empresa, agradecido con este, con Banda Max también, que dieron la oportunidad ellos de darle el permiso, de que creen en ella, de que la apoyaron. Creo que hay mucho por su futuro, por su carrera. Oye, y ya abren el Teacalco, ya abren Teacalco como un centro de entretenimiento. Platícanos. No sé, precisamente ayer tuve un viaje a Guadalajara, donde estaba yo cerrando mi gira en Estados Unidos. Y parece que el mismo fin de semana, cuando yo arranco en Pico Rivera, en Los Ángeles, con mi espectáculo ecuestre, se va a abrir. Exactamente. Entonces, estaba Pedro Segura ahí también. Obviamente me invitó, obviamente me dijo. No he tocado muchos puntos, ni sé exactamente por qué. Porque hay otras personas involucradas. Y porque, bueno, ellos se dedican a eso. Yo me dedico realmente a lo de los caballos, la guitarra, sí, a hacer feliz a mi mujer y ahora cuidarle el golpe. ¿No? ¿Y el rodeo que están haciendo de tu papá sigue en construcción? ¿El qué? ¿El rodeo o el jaripeo? Sí, ve lo que estábamos platicando, desde que ese mismo, ¿no?, fin de semana, exactamente, ese fin de semana que se inaugura, yo tengo compromiso, arranco la gira en Estados Unidos, entonces choca. Pero precisamente ayer con Pedro Segura estábamos, que me acompañó a Guadalajara para ir a ver a mi manager, a Don Chuy Terado, estábamos platicando de esa situación. Pero hay otros proyectos que estamos arrancando, ¿no?, de cómo hacer la gira, qué vamos a hacer, cuándo arranco el disco, o sea, estamos programando todo. Entonces, por mala suerte, pues arranco yo la gira en Los Ángeles, en Pico Rivera, lo cual me tiene muy nervioso porque es una plaza muy importante para mi padre, para mí también, obviamente, y tengo que llevar los mejores caballos. Entonces me estoy organizando y estoy haciendo un casting importante de caballos que pudieran suplir a lo mejor a mis caballos en más belleza, en más trabajo, en más juventud. Pero sí, efectivamente es una plaza que le tengo mucho cariño, le tengo mucho miedo y mucho respeto. Pues claro. El tema de la sucesión, estamos a mitad de año y parecía que este año se resolvería, pero ¿cómo va? Yo creo que sí, existe una bueno, como desde hace 6 años, ¿no? Una persona que no está de acuerdo con los demás, pero yo creo que por democracia, creo, no sé, yo no soy abogado, la verdad, ni soy juez, pero creo que el juez debería de ya liberar todo, ¿no? Claro. Pero ojalá, es un proceso normal. Es un proceso normal, no es algo que esté tomando más tiempo de lo normal. Yo creo que es, considerando todos los factores que están y que se han sumado, yo creo que ha tomado el debido tiempo para que se aclaren cualquier duda de cualquier heredero. Sí. Y hasta ahorita, salud, Miri, ya saliste en televisión. No ha habido impedimento para tus sobrinos, los hijos de Trigo y los hijos de Juan Sebastián, para ser integrados en la sucesión. No, de hecho, una de las razones por las que yo al inicio, cuando arrancó todo este proceso, fue que me frené y no quise yo tener, que estaba yo molesto con toda la decisión de los demás herederos, era porque inicialmente los querían sacar. Mi abogado fue el que peleó para meterlos a la sucesión, ya que en las leyes en México indican que un muerto no le puede heredar a otro muerto. Entonces era complicado y los demás no querían meterlos a la sucesión. Entonces yo esforcé y di de mi abogado, de su tiempo y todo, precisamente para que lo metieran. Que se hiciera justicia, ¿no? Finalmente. No justicia. Una sucesión legal. No, justicia. No, porque bajo la ley, las leyes de México, es correcto. Un muerto no le puede heredar a otro muerto. Más bien lo que yo buscaba no era ni torcer las leyes mexicanas, ni buscar ventaja para mí, sino lo único que pedía o que buscaba que entendieran los demás herederos es que era un deseo de mi padre heredarle a sus hijos, a sus nietos más bien, ya que sus hijos ya no estaban vivos. Definitivamente. ¿Okay? ¿Y el anillo ya se lo entregaste o todavía estás sacatón? Te vas a meter en problemas, ¿eh? Es porque no le estoy entrevista. Aparte de que llegan tarde los de TV, que le tiene miedo. ¡Ay, sacatón! No, es por eso la gente no ve TV Azteca, porque llegan tarde las entrevistas y hacen preguntas exacto, que no deben de hacer. ¿Ya ves? Pero Marie Claire, cuando se casen, sí me va a invitar, porque va a decir: tú vas a subirle el video. Tú contribuiste. Mucho, mi amor. Claro que sí. Ya pronto. Yo creo que va a pasar este año. Sí, o sea, es importante, yo creo, más que o sea, el anillo obviamente representa la unión de amor, la eternidad,
identidad, todo lo que representa en mi cultura y creo que también en la cultura de Marie Claire, estamos muy de acuerdo y estamos muy empatados en la situación, pero creo que ahorita es importante, y obviamente yo más viejo, el perro más viejo, pues la verdad, yo pues me muero por tener hijos, ¿no? Y conocerlos y poderlos, pero también existe la necesidad como pareja de hacernos más mejores amigos, de amarnos más, de conocernos más, de viajar, de reírnos mucho, de disfrutar realmente esta pareja antes de embarcarnos con pañales y hijos y todo eso. Entonces, el matrimonio, por supuesto, que es algo que se tiene que hacer antes de tener hijos, y es el que realmente trae el hecho de o lo traigo más en la mente, principalmente por mi edad, ¿no? O sea, hay que ser honestos, ¿no? Entonces, pero sí. Sí, hay que tomar cartas en el asunto, canijo, y por supuesto que van a estar invitados. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Felicidades, ahí con cuidado. Que lleven hambre y muchas ganas. Cuídense mucho, ahí con cuidado. Muchas gracias.